ejemplo, detienen a un ciudadano extranjero en el centro de Guayaquil por la muerte del dueño de un hotel. El sujeto le había propinado al menos 4 disparos a su víctima. Veamos. Se trata de un hombre de nacionalidad venezolana de 24 años que tuvo problemas con el dueño de un hotel ubicado en las calles 6 de marzo y 10 de agosto, centro de Guayaquil, por lo que le habría propinado al menos 4 disparos a quemarropa. Sí, parece que ha habido un ajuste de cuentas entre ellos, la parte investigativa post delito sabrá darnos más detalles. Cometido el crimen, el atacante huyó en una motocicleta, pero fue interceptado por la policía que patrullaban el sector. Al ciudadano se le encontró el arma de fuego con la que cometió el homicidio. Se puede observar en los videos de circuito cerrado que tiene las mismas características, la misma vestimenta de la persona que ingresó al hotel a realizar los disparos al fallecido. La víctima fue identificada como Fausto Giovanni Peralta Chamba, de 40 años. No registraba antecedentes. En tanto, el sospechoso fue puesto a órdenes de las autoridades judiciales para ser procesado por asesinato, informó Jorge Salazar.